Y si hablamos de fin de semana largo, hablamos de Mar del Plata y hablamos de Miriam Astaita. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Muy buenos días, Romy. Hace un montón sí. que no nos vemos realmente. Pero mirá con el día que te estoy recibiendo hoy, a pleno sol, divino, una jornada espectacular para disfrutar de toda la costa. Se te ve muy bien, Miriam. Aquí en la ciudad. Muchas gracias, Romy. Un poquito más descansada luego de unas vacaciones, así que estamos a pleno para... Y ahora viene la temporada, Claro, a eso iba precisamente, lo que es la antesala de la temporada que se viene, y te digo que se viene una temporada con todo, Romy, porque este fin de semana en particular ya tenemos reservas en los hoteles de un 85%, se estima que con el correr del fin de semana va a llegar a una ocupación plena, y vos sabés que el fin de semana de octubre, este sí. fin de semana largo concretamente, es lo que se estima que puede llegar a suceder durante la temporada. Es el termómetro. Es decir, que si llegamos, claro, a una ocupación de un 90-95% como se está esperando, vamos a tener una excelente temporada 22-23 aquí en la ciudad de Mar del Plata, al margen del previaje que todavía se está esperando si va a salir o no para este verano, pero bueno, lo cierto es que la gente viene, es el termómetro de lo que van a salir las cosas, los alquileres, las carpas y demás, para esta temporada. Entonces esperemos realmente que sea un muy buen fin de semana largo y que por supuesto tengamos una excelente temporada estival en la ciudad de Mar del Plata, tal como el pronóstico lo viene diciendo. Y en cuanto al pronóstico, te digo que hoy es el mejor día del fin de semana largo en cuanto a clima se refiere. Hoy se esperan unos 22, 23 grados para la ciudad de Mar del Plata. Mañana tal vez alguna lluvia, o sea que hay que disfrutar de la costa en el día de hoy. El domingo ya sin lluvia, pero con una temperatura un poquito más baja. Y el lunes igual, se viene el viento del sur. Así que vamos a tener un fin de semana fresco, pero hoy ideal para disfrutar de toda la costa, en un reparito de la playa, tal como te gusta a vos, Romy, a esta hora. Fíjate cómo lentamente van llegando las personas acá a disfrutar de la playa. Algunos vestidos, algunos con camperita, sí. con buzo y otros ya más osados con malla. Sí, te escucho. Sí, hablando de la temporada que se viene, me dijeron que hay muchas reservas y también mucha gente que está preguntando, y este es un problema que tengo con mis compañeros, una discusión eterna. Este fin de semana largo, el de octubre, ¿suele la gente viajar para ver, para reservar, para hacer algunas consultas? ¿O eso ya quedó de modé? No. La gente sí viaja y sobre todo, ¿sabés lo que ven, Romy? Zonas. Nos conviene la zona del centro para estar más cerca de ciertas comodidades. Nos conviene más Punta Mogotes porque tenemos una playa amplia muy cerquita. Tenemos que ver dónde dejamos el vehículo, si venimos obviamente en auto. Si venimos en micro o en tren, bueno, generalmente la gente elige más la zona céntrica porque tiene todo mucho más a mano. Entonces, yo creo que lo que busca en este fin de semana el turista es la zona, sobre todo. Y a partir de la zona, por supuesto, empieza a ver algún departamento, alguna casa. La gente, por supuesto, busca mucho por internet, pero no hay como ver cara a cara lo que uno quiere. Totalmente, estoy de acuerdo. ¿No? Entonces... A veces vos sabés que las fotos son muy engañosas, a veces las fotos que se publican en diferentes páginas, en diferentes webs y demás, son engañosas, no todas son reales. Entonces es como que el turista, con tanto esfuerzo que le cuesta, por supuesto, tomarse unas vacaciones, y más cuando son de una semana, 10 días y hasta 15 días, quieren alquilar o reservar algo que realmente les guste. Entonces la gente busca precio, busca ubicación y sobre todo le gusta verlo. Si tiene la posibilidad, por supuesto, de venir a Mar del Plata, se toma un ratito de este fin de semana largo y ya va chusmeando qué es lo que puede llegar a conseguir para la temporada. Así que yo coincido con vos, la gente viene, busca, observa y trata de ver cara a cara lo que quiere para esta temporada. Vieron. Bueno, Miriam, después vamos a estar repasando, según, digamos, justamente la gente de Mar del Plata,
cuánto puede llegar a estar un departamento de un ambiente, dos ambientes, tres ambientes. Hablaron de valores, por supuesto que son estimativos. Bueno, quiero saber, digamos, cómo vienen justamente esos precios, si se asemejan a lo que se comentó hace unos días nada más o están mucho más altos. Así que en un ratito volvemos, ¿te parece?